Gregorio Briz, director general de Transportes. A final de mes sabremos si esta nave, este hangar, será gestionado por Airbus. Pues sí, se ha abierto una concurrencia y se ha presentado Airbus, es la única empresa, y ahora se está llevando a cabo el proceso ya de licitación, abriendo las diferentes mesas, tanto técnica como administrativa y económica. Se ha abierto la segunda mesa estos días y esta semana, y falta la tercera mesa, la económica, y seguramente se adjudicará por un tiempo largo de unos 20 años para aquí pues almacenar material aeronáutico que son compuestos para, evidentemente, dar otra diversidad, otra funcionalidad al aeropuerto de Teruel, entre las tantas que tiene, ¿no? Dar más servicios, y yo creo que eso es muy importante para este proyecto, que es un proyecto relevante para Aragón y para Teruel en concreto. ¿Qué podría suponer esto a nivel de puestos de trabajo? Porque claro, estamos hablando de una de las empresas más punteras del sector. Pues eso dependerá también un poco de lo que vaya sucediendo, pero yo creo que para hacer el mantenimiento de esta nave hará falta personal, la oficina, digamos, la administración, la cantidad de piezas que vayan almacenando, y claro, yo pienso que de cualquier manera volverá a crear puestos de trabajo, y hay 200 puestos de trabajo en este aeropuerto, pues se incrementará en la medida proporcional al trabajo que se desarrolle y la posibilidad de ampliación, que es lo importante. Lo que hacemos es crear nuevos servicios, que eso pueda implementar el aeropuerto y que creen más servicios a continuación. Por lo tanto, yo pienso que es una buena cosa para el aeropuerto, porque diversifica y crea posibilidad de empleo, sin lugar a dudas. Suma y sigue este aeropuerto de Teruel, ¿eh? Sí, sí, porque yo creo que, lo decía antes también yo, y lo hablaba con el director, que este aeropuerto acertó en el plan de negocio, porque si hubiese sido un aeropuerto al uso de pasajeros o viajeros, no hubiera tenido el éxito que ha tenido, al ser industrial. Por lo tanto, yo creo que la gran apuesta del aeropuerto de Teruel ha sido magnífica y que, por supuesto, va funcionando perfectamente. Incrementa cada vez más instalaciones, se está planteando ahora un hangar de pintura, otros hangares para aviones. Bueno, en fin, yo creo que estamos en un gran momento y que ha sido una gran apuesta que va fijando población en una zona como Teruel y va creando empleo, desde luego, de todas las maneras que lo enfoquemos. Alejandro, ¿qué tipo de actividad se llevará a cabo dentro de esta nave? Bien, la nave se confeccionó para logística aeronáutica, actividad relacionada con almacenaje de materiales para hacer ensayos de estos materiales. Algunos de estos materiales ya están aquí, ¿no? Algunos hemos ido acumulando, también tenemos todos los materiales de tarmac, del reciclado, en fin. Es una evolución más de la actividad, porque ya no solo representa el reciclado del material, sino el uso de esos materiales para realizar ensayos no destructivos y para probar esos materiales a medio largo plazo en los modelos de aviones que se están construyendo por los fabricantes de aviones. Y en otro orden de cosas, hay proyectado también un hangar para el pintado, ¿no?, de estas aeronaves. Eso es, salió a concurso un proyecto de un hangar que ya se adjudicó y se ha terminado ese proyecto. Está pendiente de la aprobación en el próximo Consejo de Rector. Y bueno, pues la idea es una actividad también nueva del aeropuerto que completa el ciclo de vida de la aviación. Porque aquí se mantienen los aviones, se reciclan y faltaba algo que se suele hacer 4 o 5 veces en la vida de un avión, que es pintarlo. No sé si falta alguna parte del ciclo, pero prácticamente lo tenéis todos ya. Por lo menos el más importante, que son los 25 años de vida de un avión, se pueden seguir en Teruel.